y me mareo y el tequila sin parar. Paso para Kiki, paso para Yaya. Y se mueve, se mueve, se mueve. Y me mata al bailar. Y se mueve, se mueve, se mueve. Y me matan al bailar. Pega y me estremece, ay, qué ritmo calentón. En la pista pura adrenalina, el corazón que me patina y se viene de control. Paso para Kiki, paso para Yaya. Y se mueve, se mueve, se mueve. Me matan al bailar. Y se mueve, se mueve, se mueve. Y me matan al bailar. Aniversarios de Radio Chajarí. Noche de día lunes, en medio del Mundial de Fútbol de Rusia 2018. Expectantes por lo que va a pasar mañana con Argentina, pero acá estamos para contar nuestro torneo, el torneo aniversario de Radio Chajarí. ¿Cómo andas, César Gismondi y Leo Moix? Buenas noches. Bien, muy bien, muy bien. ¿Qué tal, Carlito? ¿Qué tal, Alberto? El saludo a la audiencia en este reencuentro con una fecha más de nuestro fútbol, en este caso la décima fecha. Décima. ¿Todo bien? Fecha. Sí, señor. Sí, viendo algunos equipos que no alcanzan a levantar, otros que... ¿Está hablando bien de la selección argentina? Porque dijo no alcanzan a levantar. Sí, me parece que podemos mejorar, ojalá. No voy a hacer chances al respecto. No, pero mañana... Estamos encolumnados mañana en de la primera victoria. Pero se sacó la... ¿No iba a salir con la remera de Argentina? Nah, bueno, Ah, yo tengo un gorrito por ahí también. Tenemos el canje. Lo dejamos para... El canje. Bueno, hablando de canje, ¿hay premio para el gol de la fecha? Sí, premio, premio. Estuvimos hablando con Martín. Mire que... Nos provee justamente lo de Planeta Sport. Yo tengo para pelear, Sí, pero... ¿Con qué? Un golazo de Agustín Pintorelli. Con poco. ¿Quién fue que dijo que le pegó? Alguien dijo que era fuera del área. No. Lobato. Aníbal Lobato andaba hoy en los pasillos de la radio a viva voz gritando que tenía el gol de la fecha. Bueno, yo estuve algunos goles, pero para anotarme, no. No, tampoco. Nos vamos rápidamente al Virgen de Lourdes, ¿eh? Cambiaron de localía justamente por el tema del resembrado de la cancha del Victorio Crens. Le tocaba ser local a Tiro Federal. Cambiaron la localía por esta cuestión del resembrado justamente de la cancha del Victorio Crens. Jugaron en el Virgen de Lourdes, un partido donde en la previa todos decíamos... Qué lindo partido, seguramente va a ser disputado. Sí, fue disputado, fue de alguna manera por momentos bien jugado, pero no se sacaron diferencias. Pero vos sabés que yo notaba en cancha de Ferro, ahí de vecino, sí, que no gritaba la gente, yo estaría muy cerca. Yo, estaban muertos de frío. Yo no escuchaba el aliento o que la gente se entusiasmara. Por eso le preguntaba en la transmisión a Leo. Si 0-0, realmente 0-0 en todo. Sí, sí, en el Virgen de Lourdes justamente teníamos las canchas contiguas y de alguna manera no contagiaban. Estaba frío también, Estaba frío. Muchísimo frío en lo que generó la jornada del día domingo.
todos abrigados estuvimos. Los planteles, bastante gente, diríamos, para el tiempo como fue. Uno veía las parcialidades en cuanto a lo que fuera Ferro y Santa Rosa, y habían llegado mucha gente. Alfonso Valdés, Javier Rossi, Federico Morel, Gonzalo Fernández, Omar Cabral, Tomás Muser, Jonathan Godoy, Gustavo Camacho, Elio Sampedri, Javier Penoni y Gerardo Retegui, los 11 del equipo de César Rodríguez, equipo que estamos viendo en pantalla, salir justamente al campo de juego. En relación a Tiro Federal, tiro con Edgardo Ruiz, Fernando Robol, Augusto Blanco, Maxi Montiel, Nahuel de Guisa, Leandro Lobato, Nelson López, Nicolás Durante, Agustín Rigoni, Enrique Troncoso y Guillermo García. ¡Qué choque fuerte! Un choque fuerte. Vos sabés que no fue falta, digamos. No, sancionaron de alguna forma, pero no fue amonestación. Al primer tiempo lo divido en dos. La primera parte del primer tiempo fue a favor de Primero de Mayo, donde trató de buscarlo haciendo ancha la cancha, tratando de hacer circular bien el balón, y eligió el lado izquierdo justamente para generar las situaciones de peligro. ¿Fueron muchas las situaciones de peligro? No, pero las intenciones estuvieron por el lado del local. Sí, se ve. Una de las más claras fue un cabezazo de Tomás Muser, que le erró el arco. Uy, qué jugada. Pero llegaba por esta vía. Decíamos entonces, en un primer tiempo dividido en dos, la primera parte para el Decano, que tuvo las intenciones de ir a buscar el arco de enfrente, y donde mostró de alguna manera una buena versión dentro de lo futbolístico. Una alineación con cuatro defensores, cuatro volantes, dos delanteros, Retegui haciendo las veces de enlace, tratando de que los laterales despeguen, como era el caso de Morel en esta ocasión. Acá fue posición adelantada, a instancias del juez de línea. Bien Morel, cuando pasa la mitad de la cancha y se convierte en volante, lo hace de buena manera. Cuando le toca defender, también lo hace de buena manera. Un jugador muy correcto. Y una pieza importante que tiene el Decano. Centro, y ya vemos la pelota llegar. Siempre decimos lo mismo, la cámara sigue la pelota. Nos da la sensación, pero que el juez del finito, tiene razón. Para mí no es tan fino. Para mí es fino. Fina sería si tuviéramos los dos jugadores. No, acá no cuando tenemos una imagen, no tenemos la otra. Sí, y no es fino. Mirá que... Si yo en algo de lo estaba en la línea. Ay, 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 Pero bueno, hay que darle la derecha a la línea, por supuesto. Juez de línea. La cámara no muestra cómo debe ser. Sí, sí, sí. Entonces. Cambios repentinos. Cambios repentinos. ¿Sí? A los 10 minutos se va reemplazado López por una cuestión muscular. Ingresa Piloni. En el banco de suplentes, una linda y grato regreso, como lo fue el de Seba Troncoso, que estaba dentro de los 16, no ingresó a lo largo de los 90 minutos, pero es una pieza importante que recupera tiro. La segunda parte del primer tiempo empezó a manejar más las acciones Tiro Federal, que dispuso de situaciones por intermedio de Rigoni. Esta es la primera, la pelota donde da en el palo. Ay, pero qué cerca que es. Sí, señor. Las intenciones. La más clara fue esta. Esa fue la más clara. Las intenciones en la primera parte del primer tiempo por parte de Primero de Mayo. La segunda parte de este primer tiempo lo hizo mejor Tiro. 22 minutos para cada uno. Sí, hay 22, sí, 22 y medio. Sí. Tiene que ser más exacto. La pelota dio en el palo, no llegó Piloni. Maneja mejor las acciones Tiro cuando se involucra. Este jugador involucra a este otro jugador importantísimo. Para mí uno de los mejores de la liga por el rendimiento que está teniendo en estas 10 fechas. Hablo del Nico Durante. Pasaban los laterales, ahí lo vemos a Maxi Montiel. Fíjese, picando casi en posición de win. Otra más de Agustín Rigoni. Por el sector derecho. Sí, otra más de Agustín Rigoni. Viene Alfonso Valdés. Las intenciones estaban por el lado de la visita. Sí, sí, lo hacía marca, mejor. Nadie marca ahí. Cada cual con sus argumentos. Solo. Dos llegadas para un lado, una para el otro. Así se fue el primer tiempo. En la segunda etapa, decíamos, por ahí los goles están en el banco. Repasamos el banco suplente en Primero de Mayo, estaba el Marra Flores. Por el otro lado estaba el Seba Troncoso. El Marras ingresó, Sebastián Troncoso no, el resultado no se abrió, quedó 0-0. Una jugada de Primero de Mayo, en el sector izquierdo, centro al área, viene el Mora Ruiz que se anticipa. ¿Camina con alguna dificultad, Ruiz? Se hizo largo, sí, tuvo un choque en el primer tiempo. Chocó con un jugador de Primero de Mayo. Salida desde el fondo de Augusto Blanco, ya era un poco más enredado, más disputado. No había tantas claras. Los equipos se trataban de estar bien paraditos en el fondo. Ahí el que recupera uno era Sampedri. Fíjate. Toca para el jugador más cercano. Lo hizo bien el Tito Cabral en la mitad de la cancha, en la posición de centro delantero. ¿De qué jugó? De 5-5. Ah, 5.
Fíjate cómo nace. Una linda jugada colectiva. Sí, sí, no la culmina mal. Bien en cuanto al centro, que se anticipa bien al mérito del Mora. Pero fíjate la presión alta de que trataba de imponer el primero de mayo. Que no salga cómodo desde el fondo, pero Nico Durante se las ingenia y mire. Sale muy bien. ¿Y cómo termina la jugada? Uno, dos, tres. Toque para Piloni. ¿Y acá qué fue? A ver, la para esa. Mí, lo digo antes, llega primero el defensor. Me da la sensación. A ver, pero qué jugada buena. Muy buena jugada. Y no es la primera vez que lo hace Durante. Para mí llega primero el defensor. Para mí llega primero el defensor. Sí, sí, señor. Pero qué hermosa jugada. Buena verdad. Jugada de Nicolás Durante, que rompe, trata de romper por los costados, porque sí. Jugó más de 5 en Agua Leguiza. Fueron más por los costados Enrique Troncoso. De todas siempre maneras, hace esa jugada. En el retroceso, cada cual ocupa el vacío, la posición que queda pendiente. Uy. Si vuelve por derecha Durante, queda en posición de 8. Si vuelve por el medio Enrique Troncoso, queda en posición de 5. Y si vuelve por izquierda Nahuel Guisa, queda en posición de volante por izquierda. Digo, sin tener posiciones fijas, en el retroceso, cada cual sabe qué lugar ocupar. Circulaba el balón por el lado izquierdo, eran centros, situaciones que por ahí no terminaban de ser claras. Hasta el final del partido, donde Primero de Mayo va a tener una chance clarísima de quedarse con la victoria. Fernando Robles, este era el tiro libre que te decía Alberto. Ese querías redactar ayer. Como para otra cuestión, la pelota da en la barrera y se diluye en un saque de meta. Pasaban los minutos, decíamos ingresó Piloni, ingresó Franco Panoso, ingresó también Miguel Zambón en tiro federal, ingresó el Marra Flores, Luis Flores y Néstor Benítez en Primero de Mayo. Acá hay una de Piloni, bien Alfonso Valdés, sí. Seguro, en la que le tocó participar. Otra vez involucrado Nicolás Durante, acá pierde la pelota y va a derivar en esto. Camacho, Flores, Jonathan Godoy, y acá por donde va se va cerquita pero la pelota. Qué pase del fenomenal Luis Flores. Bueno, esto es lo que entender el juego. Digo que entender. Mirá cómo le, mirá, pierde la pelota. La pelota le pedía eso. No, pero fíjate, ¿qué es lo que hace? Le mirá, pega con tres dedos, mirá, toma, la primera. Toma, claro. Toma la isla. A lo Riquelme, disculpe. A lo Riquelme. Riquelme tenía una jugada de mi amigo. Se fue por el costado. La más clara del segundo tiempo estuvo a favor muy de Riquelme, que se pudo haber quedado con los tres puntos en un partido de trámite parejo y muy disputado. Bueno, si vamos al tiro en el palo y este está bien el 0-0. O sea, el empate, no el 0-0. ¿No? Sí, Leo. Sí. En cuanto, si hubiese ganado alguno si de hacemos un ping-pong, llegaron en igualdad de condiciones. De alguna manera. A otra más demora. Uy, qué pelota que sacó. Estaba Caprotti en el campo de juego. ¿Quién cabeció? ¿Camacho? Caprotti. Hay un cabezazo ahí. Caprotti. Y Jorge Bordón, que fue el árbitro del encuentro, que pasó desapercibido. Y si el árbitro pasa desapercibido, mirá cómo está, quiere decir que hizo bien las cosas. La hinchada pequeña. Lo hizo de buena manera. Las únicas dos que habíamos apuntado era la caída en el área de Durante y el offside, que corresponde más al juez de línea. En este caso, le damos la derecha. Un fanático, dice Nico, el 1 de mayo, dijo... Estaba habilitado para comer un fanático hincha. Sí. Es parte de un fanático. Sí, bueno, un hincha que estaba en la línea, pero. Una jugada por una cuestión de. No se puede medir, Leo, desde acá. No. Y por la posición de la cámara, pero parecía fina, ¿no? Parecía fina. Pero bueno. Parecía. ¿Nos vamos a Ferro? Vamos a Ferro, cancha de Ferro, piso que hay que. Cruzamos el portón. El muro. El portón. Saltamos del muro. Sí, señor. Piso que hay que cuidar porque está en reserva, se notó como algunos jugadores. Caso Bordón. Bordón jugó de 4, estaba armado nuestro. El cuarto de la reserva de Ferro y veía que quería parar una pelota y se le iba por abajo. ¿Qué pasa? Ferro tiene el problema con que no tiene dónde entrenar si no es esa cancha, todas las categorías. Tiene rota la bomba, no tienen riego, la helada también es lo suyo. Es difícil la situación. Es difícil, sí, porque además, como decimos, la helada con el pasto bajo. No, totalmente. Sin agua. Primero, bueno, esto es antes de que comience el partido, no hay tanto público. Siempre pasa lo mismo. Siempre pasa, ¿no? Pero después sobre la hora, en esta época del año. Donde está muy fresco. Y más el domingo que hacía un frío. Salvo la plata a Ferro y le quedó un peso. Vamos con la formación de equipo, después de mostrar los. Hablando de equipo, ¿no? Lo que maneja magistralmente el señor Damián Alejandro Velo. El mate de los domingo tras domingo. Sí. Mirá los pibes tomando mate ahí, Mateando los bolsitos de Ferro, está Ferro en la cancha. Daria Caminá, Gauna, Miño, Copín, el mismo equipo del domingo que lo vieron. Dalprá, Taco Abe, Pampillón, Cáceres, Fiel Avanti, Axel de la Pasión y Fabián Morel. El mismo equipo. Cambió el 3. Martins. Francisco. Martins, tenés razón. Francisco se llama el pibito que entró con Matías Dalprá, futuro arquero de Ferro. Vos sabés que cuando entro a la cancha, la gente de Ferro dice: tenemos que ganar Sigismondi. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque Santa Rosa tiene 5 menos. ¿5 menos? Como no le había visto a Santa Rosa, ahora te digo quiénes faltaban. Es cierto que decía el de Ferro. No, pero conoce Santa Rosa. No, te digo que los conozco, pero no le había visto. Ah, yo pensé que había entrado con 5 jugadores menos. No. Ah. Escucha,
Pepe Benítez. Fernando Ramírez, no está Cavia. Sí. Claudio Flores, no está Terruzzi. No, sí. Flores juega titular. Cristian Benítez, Pablo Yáñez, escucha, sí. Saúl Tamay, Brian Díaz. Brian Díaz, sí. Lucas Trevisan, Martín de la Pasión, Pedro Ponzoni, Lucas Dalarda y Gonzalo Aranda. Me dijeron. ¿Qué pasó con ese tiro libre? Mirá. ¿Y acá? El arquero. Pero antes le reventaron el travesaño. No, la saca el arquero. La saca el arquero. Mirá quién le pega. ¿Dónde está la pelota ahí? Mirá, ahí está la pelota, fíjate. Vos sabés que gritamos gol. Muchos gritamos gol. Todos gritamos gol. Mirá, ¿qué es esto? Esta falta, mirá. Para mí es roja. Va directamente al hombre. Para mí es amarilla, ya lo digo. Para un árbitro te puede sacar roja acá, Leo, tranquilamente. Sí. No. Porque es de frente, va de frente a la pelota, no va de atrás. Va de costado. No va de frente, no de frente. Para mí es rojo. No va de frente, va de costado. No tiene intención de jugar la pelota, Matías, con todo el afecto que uno le tiene. Sí, el árbitro no sacó nada. ¿Cómo? Error, no sacó ¿cómo, nada. ¿Cómo? Nada. Ahí empeora las cosas. Error gravísimo de Blanco, muy grave. ¿Por qué? Por esto, mirá. Amarilla, mirá, acá es amarilla. Mirá, ahí amarillo. Eso es amarillo. Y es que está bien, una cosa no quita la otra. Claro. ¿Qué dije? Una cosa no quita la otra. Bueno, esta está bien puesta la amarilla. Pero si le saco una amarilla, lo de Santa Rosa. Exactamente. Los de Santa Rosa protestan. Porque dicen, no le sacaste. Claro. Es decir, eso está bien. Sí, está bien. Pero se equivocó en no sacar la otra. Se equivocó. Que era más gruesa que esa. Sí. ¿Sabes por qué se equivoca? Porque después lo amonesta, por ejemplo, al Sopa Pampillón por una falta común y silvestre, ahorita. Sí. Que nada que ver con la de Alprat. Silvestre. Común era. Y silvestre. Mirá vos, un nuevo término. No, pero te digo que esos errores, Carlos. Opa, ¿y acá? Mirá, acá te digo. Esos errores no son menores, porque después se le complica todo al árbitro. Todos te van a protestar. Así que revisar un poco, muchachos, la actuación de Mario. Después dirige bien, me parece un muchacho honesto, buenísimo. Mirá. No está en discusión la honestidad. No, pero quiero aclararlo, porque se iban a decir, cobró a favor. No, el árbitro no cobró a favor de nadie. Este pibe Fernando Ramírez. Mirá, la pelota que sacó. Buen arquero. Sí. Es buen arquero, denle tiempo nomás. No, bien. Es buen arquero. A mí me gustó, a mí me gustó. Denle tiempo. Bueno, está jugando recién. Convengamos que lo tienen a Cavia. Sí, bueno, denle tiempo. Por eso lo comparan con él. Cuando lo tocó participar, denle tiempo. Pero ahí... Tuvo buena intervención. Tuvo buena intervención. ¿Y ahí qué pasó? Pero es casual eso, la pelota. Pero fíjate. Pegó en la mano. Otro que se viene afianzando bien. Ahí bien, bueno, ahí coincido con el señor Blanco. Porque la pelota, ahí está. Sí. Otro que está logrando una regularidad de Dalia Caminada. Sí, eso sí. En el final vas a ver la que hace. Pobre Dalia Caminada, si hace un guardia se muere. Pampillón, amaga, centro de zurda. Y el arquerito Ramírez. Mirá cómo lo que pierde el goleador. Le quedó incómodo. Carlos Matías Fioravanti. Le quedó alta. Pero le quedó. Pero a veces hace jugar goles. Sí, alta e incómodo, Alberto. Mirá el arquero. Aquella abuela, ahí le quedó, mirá. Ay, era pegarle abajo, Carlitos, no era arriba. Pero no le bajaba la pelota. La quiso asegurar arriba. Y le quedó muy sobre el cuerpo. Qué lindo pase de Saúl Tamás. Mirá. ¿Por qué no lo dice cuando tira esos bochazos de 40 metros? Y bueno, menciónelo un poquito. ¿Qué pasó? Acá se queja. Acá se queja. Para mí llega primero la pelota, pero se deja caer. La frena él, pero no es. Llega primero la pelota, pero para mí se deja caer. Cae mirando qué hace el árbitro. Fioravanti. Sí, tres en el ataque. Se frena. Mirá dónde está. Zurda. ¿Dónde está Copini? Así y el hizo el arquero, fíjate. Así hizo el gol contra San Clemente. Bien el arquero, bien el arquero. Tenés razón, hizo el gol. Frenó a derecha. Así fue. Uno más. Un golazo. El partido, te vuelvo a decir, no tuvo jugadas. De tanta creatividad, pero fue muy emotivo. Mirá el gol que erró. Pues es que ahora que la veo de vuelta. ¿Te acordás que dije que entraba? Esta fue la que dije, entra. Le queda atrás la pelota. Le queda atrás. Le queda un poquito atrás la pelota. Es increíble. El pique lo complicó ahí. Viste ese que estaba recostado en el palo y se quería comer. Llegó claro, Ferro. Ahora pelota en el área. Se equivoca, Matías. Y salva. En el fondo. Pero la jugada se sucedió. Mirá. Qué lindo partido, Alberto, porque abrieron la cancha. La pelota fue por los costados de la pasión. Toca Santa Rosa, intenta jugar. Pero vos sabés que, claro, no tiene profundidad, le falta gol. Sí, es tremendo. Mirá. Piñón. Se mete al área, córner. Tiro de esquina. Vamos a ver lo que hace. ¿Dónde está la pelota? Escuche. Ahí la tocaron cortita. Amaga el Sopa. Corner de vuelta. Ya se viene el centro. Acá el centro determinante. Centro
fundamental. Mirá. ¿Dónde está la pelota? Sí, está allá. ¿Dónde está la pelota? Está cerca del área chica la pelota. No, ¿dónde, tanto, no sé, ¿dónde está la pelota? Centro al área y de pecho, golazo. Golazo. No sé si le pegó con la cabeza, con el pecho. Fue gol, Gimondi, vale. Fue gol. Vale gol. ¿Fue córner o full ahí? ¿Córner o tiro? ¿Usted? No, no, le pregunto. Usted no. Usted está en todos los detalles. Déjame ahí parar, pero sí. Esa pelota está por lo menos medio metro. ¿El círculo es allá? No, discúlpame. Sí, está fuera del círculo. El nigeriano que te voy a traer de verde. Pero mirá cómo se hacen los distraídos, los de Ferro. Mirá dónde puso la pelota. Claro, ¿qué quiere que le digan? Juez, está fuera la pelota. No, pero tenés que decir al jugador ponerla más adentro. Sí, ponela. El árbitro le tiene que decir. 1-0. Yo le digo eso. Es increíble las cosas que ven ustedes. 1-0. Usted es puntilloso con lo que quiere, nomás. Las imágenes. Sí, las imágenes te condenan a que muchachos. Siga, siga. Vale. Siga el baile. Segundo tiempo, ¿no, Albertito? No, el primero. Mirá, esto es lo que tiene. ¿Ves? Arranca bien, bien tocaron la pelota, bien. Pero la adelanta mucho, de larga, Carlos. Ahí bueno, tiene... pero es un recurso, Alberto. No hacen goles. De penal tuvieron que hacer un gol. Usted lo ve, la primera vez que lo ve sentado. Yo la primera vez que lo veo errar goles, lo escucho a ustedes, que dicen, erra. No merecía perder con Fulano, perdió. No merecía empatar con Fulano, empató. No merece. Segundo tiempo en marcha, Gimondi. Sí, claro. Pero por lo menos opina sobre un equipo que ve. Sí. Porque muchas veces opina sobre equipo que no ve. Les doy la razón a ustedes. No le hace gol. No, mira. Ahí está. ¡Qué atajador! Sí, señor. Y ahí está la mano. ¿Viste cómo se tira? Bueno, perdón. Coincido con Leo. ¿Pero fue mano eso? Yo no la veo. Pregunto, clara. ¿Fue mano? ¿Qué atajadón de él? El atajador bárbaro. Tremendo. ¿A dónde le pegó la mano? Pero brazo. Si no le pega al jugador, no se va afuera. No, pero le puede pegar en el pie, Gimondi. Fue penal, pero, muy bien. Ahí no se ve tan solo. Yo veo penal. En la cancha no. Sos contundente. A mí me queda duda. Cuando querés sos contundente. Ahora vi penal. Yo no. Cuando querés sos contundente. En la cancha no. ¿Vos viste penal? No, yo no la vi con claridad. Entonces Mario Blanco, que no, se comió la amarilla, sí. Lo va a condenar ahora para mí. No, yo no lo condeno, digo, para mí es dudoso. No, usted es contundente con lo que quiere. Me parece que le pega la mano. En la cancha no. Le parece. Bueno, pero da la impresión que la pelota pega y se desvía. Sí, obvio que sopa, se desvía. Eso es lo que hace, mirá. Bota. ¿Y quién aparece? ¿Quién aparece? Fioravanti. El hombre que le da la mayor alegría a Ferro hoy es Carlos Matías Fioravanti. Qué lindo. Ciudadano que habita un domicilio de las 14. Por las dudas de Ferro, si quieres. No. Porque a veces hay que reconocer, ¿no? Los jugadores. No, y empieza la jugada Fioravanti, ¿eh? La jugada la empieza Fioravanti. Tapa el arquero. Bien Ramírez, ¿eh? Bien Ramírez. Muy bien Ramírez. A mí me hablaba que no era. Mirá Ramírez, mirá. Él la tapa, hasta ahí puede. No, después ya no. Y después el rebote le queda hablar. Bien Fioravanti que va a buscar por las dudas al área donde está el goleador. Pero además, Carlito Fioravanti va a buscar al área de él y defender él. A veces algunos centros. Che, ¿por qué no lo llevaban ese arquero a la selección que juega con los pies? No, empecemos a tirar bomba de vuelta. Pero viste qué bien que salió jugando con los pies. Había un coterraño en la selección, no sea así. Es de acá de Entre Ríos. ¿Qué va? Mirá, pelota arriba. Bien Ramírez. Falta contra el Ramírez. Falta, pero viene. Viene el arquerito, viene. Cavia tiene para mucho, ¿no? Denle tiempo. Centro al área. ¿Y acá qué fue? Porque... Porque el que cabecea es Matías Dalprat. El arquero no hace. El que cabecea es Matías Dalprat. ¿Qué fue acá? A ver, lo vemos. Sí. A ver. A ver. La toca Matías la pelota. Matías Dalprat la saca. Y el arquero lo toca. Y el arquero estrella, el jugador. Pero ya la pelota estaba en el aire, Alberto. Sí. No había salido todavía. Ahí sale la pelota. Ahí sale estaba en juego la pelota. ¿Qué fue esto? ¿Qué fue esto? Se quedó sin palabras el hombre. Las imágenes me está destruyen. Pausado, pará que no. Exacto, pausa. En la cancha no parecía bien. ¿Dónde quedó la objetividad? Claro, no, ahora ve cuatro veces la jugada. No, pero te digo, mirá el muchacho, lo tienen que asistir ahí. En la cancha no lo veo, querido, ese penal. No, pero ahora lo tiene la posibilidad de verlo. Lo cierto es que veo que rechaza de cabeza Dalprat y que de la camina le pega un garrotazo en la cabeza al jugador de Santa Rosa. Ahora se ve claramente. ¡Pic! Le pega así, con las dos, no con una. Nada, siga nomás. Vamos bien. Siga que vamos bien. Pero en la cancha no me pidas que opine porque no le digo en la cancha, ahora le digo. Es que estoy viendo ahora. Pero es que se quedó mudo, me asusté. No, pero yo no la había lo visto. Lo moví en un momento, no pensé que me pasaba algo. No vi penal. Mira ahora, hablando de la caminada, mira la que se manda. Que venía bien, ¿eh? ¿Cómo jugó el Coli? Eso, más o menos luchando siempre. Un hombre fundamental en Ferro. Ah, bueno. Sin él,
Ahí, ahí de atrás esto, golpe de Gonzalito Aranda. Ahí está. Esto no sé si no es roja también, ¿eh? Bueno, y entonces... Nah, amarilla. No, lo golpea de atrás, Leo. No, no. Lo golpea de atrás. Es fútbol. Van a quedar con la 3. Todo es pulso. Mirá, mirá ahora, ¿eh? Mirá la que viene, última jugada del partido. Casi se mueren los de Ferro. A Gonzalito lo aprecio, pero ahí pegó de atrás. Casi se mueren los de Ferro con la última jugada. Cosa del sentimiento y otra cosa. Epa, ¿y acá? Bien, ¿eh? Marcos Miño mete un centro y esto es gol. No, mirá cómo pasa la pelota todo frente al arco. Qué cantidad de situaciones que hubo. Fioravanti, la desperdicia, le pega de pie. Mirá cómo le pegó. Viste, le pegó horrible. El 9 cree que le va a salir le como la, todo bien. La claro, de no sale tiro, la exactamente. Entró Cáceres, por lo que veo. Pablo, no, Pablo Cáceres, todo jugó titular. Titular. De 8, ahí está, bien mirá. Copini. Mirá, la pelota mal. El Sopa estaba cansado. Ahora van a ver alguna otra amarilla, a ver si está la jugada. Me parece que no. No, una jugada en un costado. Levanta Matías, cabezazo. A las manos de no, la... lo que pasa es que alcanzó a peinar, no alcanzó a dar de lleno la pelota. Pero van a ver una pelota en el final, que se equivoca el arquero de a dar rebote. Pero, mirá, Ferro tuvo para definirlo por arriba, pensábamos que era gol, y se salva Santa Rosa. Santa Rosa se expuso con un jugador menos, fue expulsado Cristian Benítez, se expuso también al contragolpe. Y claro. Lo marcó bien. Está habilitado Fioravanti y no pudo darle bien Fioravanti si no estaba el tercero. Pero le costó, como dicen ustedes. Otra vez Fioravanti protagonista ahí. Con ausencias en el que perdió. Lo decían ustedes. Sí, sí. Reniero, el Rafa Benítez, Ibarra, el arquero Cavia. Me parece que Ferro aprovecha, vamos a decirlo así, también esta posibilidad que le brinda Santa Rosa de tener algunos ausentes. Los que nombramos son titulares, ¿o no? Pampillón. A ver, ahí está, mirá. Ahí lo de Benítez. Pero ¿por qué la amarilla? Necesario. A ver, ¿qué hizo Pampillón ahí para que no la molesten? Te pregunto. ¿A quién lo molestan acá? Ah, al 3. No, primero a él, bueno. Al 3, está bien. No, está bien. Sí, Juan, está bien. Y después va a haber una amarilla al Sopa que yo no la entendí. Y le pega, está bien ahí. El pelotazo. Le cobra falta el pero pelotazo. Pero es que no quedaba otra, tenía que expulsarlo. Pero es que era amarilla. Toda la amarilla. La primera amarilla fue el agarrón del primer tiempo. ¿Viene expulsado? Claro. Y ahora sí, porque pega un pelotazo sin... Ahí está la amarilla Pampillón, pero ahí... Pampillón no molesta. ¿Y dónde fue acá? Y ahí lo pisaron a... A ver esa jugada. A ver. A ver. Ahí lo pisan a Silva, mirá, ahí. ¿Y por dónde cree que pase el hombre? Salta, nada. Salta. ¿De dónde cree que pase? Oye, ¿qué querés? Que vuele. Superman, Y le saca amarilla. No era amarilla eso. Ya, por eso digo. Ya había entrado José Bordón. Bordón es uno de los cambios. Para, fíjate que pase en profundidad para que se meta el Sopa y mira la que desperdicia por arriba del travesaño. Llegaba el tercero. Roncagli ahí. Es otra de las variantes. Ahí está. El juez lo mira el juez de línea. Sí, el juez de línea agacha la cabeza y sale corriendo. Siga. Le pedía el pase atrás. Y la jugada pedía el pase atrás, ¿no? Claro, sí, porque se pero estaba al frente al arco también. 2-1. Centro atrás era Sopa. Era centro atrás, Sopita, levanta la cabeza de vez en cuando. Mirá, esta es la jugada. No. Esta jugada es la del final del partido. La vamos a volver a ver porque se enmudeció el estadio, Carlito, enmudeció. Parecía que era fácil para Enzo. Se le escapa y rebota, pero se va afuera. Si entraba. Pero fíjate la cobertura, mirá. Había dos jugadores de Ferro al lado. Mirá, pero fíjate lo que pasa. Sí, no, más allá del cierre. Más allá de 5-20. No, mirá. No, mirá. La va a tomar, pero le pega el de Santa Rosa a Claudio Flores. Y sale afuera. La fortuna que sale la pelota afuera. Ahí está. ¿Vieron esa jugada del Sopa? No, pero bien. Taco. Bien, bien, bien ahí. El arquero. El arquero. Muy bien. Alguien me dijo algo, no coincido con lo que me dijeron. Para mí, Fernando Ramírez, con lo que demostró ayer. Buen arquero. Jugando, es un chico, ¿no? Sí, diferente. Bueno, a mí me parece que final. Tiene gran futuro. Final. Ay, ay, ay. Ponzoni se enoja. Hay jugadas que en la cancha no las vi, que las imágenes, como decía, las imágenes te condenan. Sí. ¿Eh? La salida de la camina. No sé, usted alguna. Estuvo en la... En la ah, bueno, pero yo, ah, bueno, yo te voy a agarrar a vos en la cancha cuando vayas. No es nada. A ver, ¿qué partido? ¿Por qué me agarré? Se me pasó. No, se me ¿qué pasó. No, pero si vos estuviste en la cancha. Pero en la cancha no veo yo una pelota de 40 metros. Ahora se ve claramente que de la camina le pegan la cabeza al jugador de Santa Rosa. Tan y que el tiro... No, y que el tiro es que... Yo no, para mí el penal de la mano que usted dice que se ve clara, para mí no se ve claro eso. Y del tiro de esquina, ese que del gol, la pelota está un tanto así afuera.
No, por cierto. Pero perdón, ahí bueno, el árbitro es responsable de eso. Por supuesto, el juez de línea, pero no puede haber de claro, la otra punta. No, pero el juez de línea, línea que está en el sí, medio de la cancha. Sí, señor. Así que las polémicas surgieron, mire usted, por la tele. La verdad, por ¿y la sí? tele. ¿Y no, ahora? ¿Cómo no sigue esto? Y no me anoto con ninguna. Los no goles no me anoto con ninguna. No. Sí, lindo gol, hubo. ¿Cuál, ¿cuál gol bueno? ¿Qué gol tuvo? Pero tiene que anotarse con algo. Con algo. Bueno, con el gol yo de... no tengo ningún gol, pero usted anótese. Lo vamos a Mocoretá, le paso esto a Nicolás, que mientras busca el partido. Partido donde se enfrentaban dos equipos que de alguna manera dentro de lo numérico están haciendo muy bien las cosas, dentro de lo futbolístico también. Hablamos de San José Obrero y de Independiente, se dos protagonistas de este torneo. Allí el equipo invicto. Hasta sí, comenzada esta fecha de San José Obrero, un equipo que venía jugando muy bien. Tal vez ayer jugó muy bien, pero jugó mejor Independiente de Villa del Rosario, que venía de perder con la Florida de local, pero va y le quita el invicto en la cancha de San José Obrero. Y Roque Pérez, Juan Pérez, Alberto Insaurralde, Franco Rocha, Ismael Cardoso, Luciano Zubillaga, Carloncho García, Lucas Grigolato, Sergio Leguiza, César Gutiérrez y Oscar Cumbá. Son los 11 de San José Obrero. Equipo de memoria. Sí, señor. Mauro Borget, Dante Adamo, Arnaldo Hidalgo, Aldo Balingre, Maximiliano Perini, Kevin Panoso Cénere, Miguel Méndez, Martín Balingre, Gabriel Romero, Jorge Balingre y René Portillo, los 11 de Independiente. Independiente completo, muchachos. Sí, señor. Porque no se olviden que jugó algunos partidos con varios de los que nombraste fuera de la cancha. Cumplieron sanciones. Varios jugadores. Ahí está. Méndez viene jugando en reserva. Un partido que no, también. Nos va a estar contando seguramente Antonio César Báez. Ayer lo hizo en radio. Luego del compacto nos va a estar dando su visión del partido. Que a priori dos equipos que son protagonistas. Un Independiente que había caído derrotado en su estadio frente a la Florida la fecha pasada, donde había dejado su invicto, donde recuperaba piezas. Sí. Piezas importantes que le dan el andamiaje que se le conoce Independiente. Y un San José Obrero que fue de un equipo en formación, pasó a ser un equipo consolidado, encontrando resultados, ¿no? Un equipo que sí, ha ganado en varios reductos de visitante y que recuperaba a Javier Cardoso, que no lo había tenido la fecha pasada. Y que lo volvió a perder. De vuelta, dos expulsiones en 10 fechas. En dos partidos. Le hago esta aclaración a usted, porque ayer en radio dice lo viven expulsando. Sí, pero bueno, en las últimas dos fechas. Ah, bueno, haga la aclaración. Qué lindo gol. Antonio se anota con este gol. Póngale una fichita a Méndez. Méndez. Antonio se anota con este gol. Miguel Méndez, Independiente se ponía en ventaja. Qué golazo. Lindo gol. Qué golazo. Yo me qué anoto lindo con gol. Este. No se ven goles tan. Cumbá que va a la pelota. Caen dos jugadores de Independiente ahí. ¿Y acá qué fue? Mano, creo que señala una mano. Sí. Pero qué lindo, qué bien que le pegó Méndez. Amarilla para. Ahí es la primera amarilla para Javier Cardoso. La vemos de vuelta. Amarilla por la pelota a mano. Por... No, no, por la caída de dos jugadores, fíjate, de dos jugadores Independientes. Termina amonestando al 5 de Obrero. Cumba que pone la pelota al área, fíjate, hay dos caídos. La pelota termina en gol. Falta a favor de Independiente, salida en defensa. Cumba por el sector izquierdo, que trata de desbordar, pone la pelota a Carloncho García que la peina. ¡Ay! Cerquita, se va el balón. Mauro Borget acompañaba la pelota. Juancito Pérez que pone la pelota al área. ¿Y acá qué pasó? Otro piso que se nota que la helada. Sí, está muy... sí, no, no, pero en el área cayeron varios, ¿eh? Se levantó. El arquero, qué enredo que hay ahí, ¿eh? Pero completito. Sí, no se ve muy bien qué pasó. Disputado el partido, un Independiente que trataba de mantener la ventaja, una ventaja de 1-0 con el gol de Méndez que lo vimos con antelación. Y ahora se lo pierde el rojo, mirá. Buena participación de Roque Pérez, ¿eh? Una de las adquisiciones que ha hecho Obrero para esta temporada. Un buen arquero que tiene en nuestra liga. Y lo manifiesta en esta situación, sacando la pelota al córner. El amague es muy bueno. Gabriel Romero, bueno. Era un golazo. Muy buena participación del 1 de Obrero. Otra jugada más de Independiente. Mientras observamos justamente todas las renovaciones que ha hecho Obrero dentro del predio, el tema de... Que sigue haciendo. Del cerramiento. ¡Epa! Fíjate el pique de la pelota. Sí. Vos que decías de la cancha, Alberto. Lo pierden a Cardoso y a Gutiérrez para el fin de semana que viene. César Gutiérrez. Lesionado. Mirá qué gol qué de Carloncho. Gol de Carloncho García. Ponía sí, el 1 a 1. Y ahí Carloncho García, de pierna derecha, convierte
para San José Obrero. El que pone la pelota al área es César Gutiérrez, justamente. Sí, sí. Ah, mirá lo que el movimiento de García, ¿no? Segundo tiempo. 1-1. No se sacaban diferencias. En un partido muy disputado. Cumbá que pisa la pelota y remata. Cumbá es un con muy buen jugador. Un jugador que participa con remates desde larga distancia. Ahora se salvó Obrero recién. Sí, sí, sí. Partido con situaciones. Segundo tiempo. 1-1. Sergio Leguiza que disputa el balón. Dante Adamo que va en búsqueda del rechazo. Y acá, epa, otra más. Pero hay una escena de pugilato. Epa, epa. Bueno. Amarilla. Amarillas y amarillas. González fue el árbitro del encuentro. Independiente se va a quedar con la victoria, dejando sin invicto a San José Obrero. Se salva, ya ahí Independiente llegó, llegó dos veces. Sí, sí, sí. Si uno analiza y ve las situaciones de peligro. La segunda amarilla. Cardoso. La primera fue en el primer tiempo, la segunda acá. Sí. Amarilla más amarilla, expulsión. La segunda en 10 fechas, César Alberto. Consecutiva, todos los domingos. No, todos los domingos. No, no. Los últimos domingos del mes. Ay, o sea, está bien, pero a ver. Dos domingos seguidos. Pero bueno, pero Alberto, te puede pasar. No es un jugador que. ¡Qué lindo gol! Pero vos lo decís como que. Pero que se cuide. Que se cuide. Que se está matando. Lo estoy criticando, claro que lo critico. ¡Qué lindo gol! Pero bueno, Mariano Perini. Fueron uno de los ingresos del Tono Miño, el técnico Independiente. Los goles estaban en el banco con la número 16. Sino que nos marque. Bueno, pero no son jugadas de mala intención. La pelota lo rasca justo y bueno, final. Entonces no tiene que ni tocarlo al jugador rival. Es un jugadorazo, Cardoso. Sí. ¿Está claro? Sí. Ahora, si repite, todos amigos, yo creo que lo que digo no es ni el técnico lo de que. Lo escuchamos a Antonio. A ver qué dice Antonio. Desde el predio Roque Palauro. Partido donde Independiente le quitó el invicto a San José Obrero. En un primer tiempo donde el equipo de Independiente se ponía en ventaja por un gol de Méndez, tiro libre perfecto, una jugada preparada, ponía el 1-0 hasta que Carlos García ponía el empate. Creo que en ese primer tiempo fue justiciero el empate, un lindo gol también de Carlos García. Se fueron al descanso 1-1 entre San José Obrero e Independiente. Reitero, primer tiempo entretenido, donde los dos llegaron, los dos tuvieron posibilidad de gol, se fueron al descanso. Segundo tiempo, hasta los 10-15 minutos, fue entretenido nuevamente. Por ahí tuvo algunas posibilidades San José Obrero. De contragolpe se paró el equipo Independiente, pudieron llegar algún gol. No fue como el primer tiempo, el segundo, decayó el juego. Parecía un empate clavado, como se dice habitualmente. Influyó por allí la expulsión de Cardoso, nuevamente expulsado el número 5, este jugador que juega al límite siempre. Entonces, de esa manera, a los 44, cuando ya parecía que era un empate clavado, como se dice habitualmente, este joven Perini, que ingresó en el segundo tiempo, casaca 16, ponía el 2-1 y con esto le quitaba el invicto a San José Obrero. El diablo no fue santo, decíamos ayer en la radio. De esta manera entonces el diablo Independiente le quitó el invicto, le ganó a San José Obrero en un partido disputado donde estaba para cualquiera de los dos, donde Independiente entonces le ganó 2-1. Buen arbitraje por parte de la terna arbitral hoy con González, Benítez y Cóceres. Nos vamos con Facundo Contreras, muchas gracias y muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias Antonio por el resumen. Gracias a el chico que te acompaña en este caso por las imágenes. Y bueno, está bien por la gente de Obrero que haya tenido buen marco de público para poder de alguna manera empezar a recuperarse después de algunos partidos, claro, de jugar fuera de su cancha. Bueno, ¿vamos a hacer una pausa o vamos a seguir de largo? Yo diría, colectivo lleno. Nos quedan tres partidos, pero vamos a hacer una pausa. Hay que vender. Yo quisiera ya empezar a hacer la previa de Argentina. Sí, la verdad yo pienso más en eso. Perdón, ¿tiene algún ensayo, comida? Me quedé con las polémicas, che, qué bárbaro, ¿no? Cómo se notan ahora. Y bueno. No, la televisión, qué bueno que revisen los árbitros de colegio. Siempre hace. Está bueno. Siempre lo hace. Yo creo que ayuda. Siempre. Y sí. Ayuda. A veces, porque si no, no. Bueno, siempre lo hace, de hecho, la miran el crítica programa, bien lo piden, intencionada sí, y claro, bien tomada del sí, otro lado, siempre contribuye a generar. Sí, y nunca la ponen de acuerdo, para algunos por supuesto. Otros, pero digo que está ahí, a veces uno ve en la tele lo que en la cancha no ve. Lo que vamos a ver ahora, y lo van a ver todos, es la pausa. Nos esperan dos minutos y volvemos con más Deporte al Día.
Viva el Mundial de Rusia 2018 en Video Cablevisión Chajarí. Canales exclusivos en Full HD. No espere a último momento para solicitar su D-Box. Rusia 2018 en Full HD con D-Box por Video Cablevisión Chajarí. Por informes, llame al 420-002, internos 518, 528 o acérquese a nuestras oficinas. Pablo Estampa 2430. Rusia 2018 en Full HD. Descubrí las nuevas señales HD en tu grilla y prepárate para más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sorteamos cinco camisetas de los cinco grandes de la Superliga y todas firmadas por tus ídolos. Si sos abonado al cable, ingresá a divox.com.ar. Completá los datos, elegí la camiseta que te gustaría ganar y participá. Tenés tiempo hasta el 31 de mayo. Viví en tu cable toda la pasión del fútbol argentino. Transporte Sergio Villanova. Logística y distribución. Más de 55 años de experiencia nos avalan. Responsabilidad, trayectoria y eficiencia. Servicio diario de Buenos Aires y Rosario a más de 10 ciudades de Entre Ríos y Corrientes. Contamos con una flota de vehículos variada y moderna para todo tipo de cargas, encomiendas y mudanzas. Transporte Sergio Villanova. Logística y distribución. La elección de las mejores empresas e industrias de la región. Panadería y Confitería Guadalupe de Claudio Neifer. Artesanos de la panificación, variedad en facturas, prepizzas, tortas, postres y mucho más. Panadería y Confitería Guadalupe, siempre junto al deporte. Avenida 9 de Julio y Almirante Brown. Sorteo Mundial Rusia 2018 Planeta Sport. Con la compra superior a 500 pesos, estás participando. Con cada 500 pesos, sumás una chance. Sorteo a realizarse el 29 de junio. Hands up for your color. Primer premio, una pelota Adidas oficial Rusia 2018. Segundo premio, una campera AFA oficial. Tercer premio, una camiseta argentina oficial. Cuarto premio, una camiseta argentina oficial alternativa. Planeta Sport, todo el deporte mundial. Ustedes vieron recién la propaganda allí de Planeta Sport. Planeta Sport va a estar, como al final de cada programa, premiando el gol de la fecha, que hasta ahora vimos algunos goles que pueden estar alguno de ellos en un podio. Después vamos a ver. Ahí está, Ramón Aníbal Lobato es el encargado de traernos. Ah, pero que viene gordito. Che, y este no hay manera de llevarlo. Yo estoy espiando, discúlpenme. No lo voy a abrir porque este tiene que. Billy, ¿puedo? Sí, puedo mirar un poquito. No alcanzás a ver vos tampoco. Sí, ¿no? Pero. Quiero meter la mano adentro. Epa, mirá vos, viene bien. Muy bueno. Viene bien, Los vi, los vi. ¿Puedo decir los vi? Los vi. No sé, son dos regalos. Los vi. Son dos regalos. Bárbaro. Son muy dos bueno. regalos. Acá lo vamos a dejar. Planeta Sport premia al gol de la fecha. No, al revés, entonces se ve la propaganda ahí. Ahí está. Ahí está. Mirá, ya con eso es un indicador. ¿Viste? ¿A dónde vamos? La Florida. Cafecito. Colonia oficial number one. Sí. Sí, número uno. Claro, sí, la Florida, que salía a la cancha. Ahí lo vemos salir a la Florida con Cristian Ojeda al arco, Alexander Berman en número 2, 3 para Diego Farneda, 4 Guillermo Villalba, 5 Ian Dal Sotto, una de las figuras de la tarde. Lo suplantó muy bien al 5 titular de la Florida. 6 Sebastián Comparín, 7 Juan Romero, 8 Matías Reñero, 9 Ariel Lorenzato, 10 Sandro Sotto y 11 Hernán Percara. San Clemente, por su parte, salía a la cancha con Juliano Estraba, número 2 Martín Monzón, 3 Mariano Alves, 4 Walter Ponce, 5 Gonzalo Travichet, 6
Félix Rivero, 7, Héctor García, 8, Matías Insaurralde, 9, Fernando Sosa, 10, Enzo Lier, y número 11 para Diego Rocha. Un partido de trámite parejo en los primeros minutos, donde la Florida parecía que quería imponer su juego. Ahí vemos la primera tajada de Strava. Despacito lo fue llevando hacia el arco San Clemente a la Florida, con contragolpes muy certeros. Una buena tarde del equipo de la Florida, donde en el contexto final del partido fue un justo ganador. Pero vamos a analizar algo que pasó en el segundo tiempo, que nos deja muchísimas dudas, que hubiese cambiado radicalmente el trámite y el resultado del partido puntualmente. La primer jugada neta de gol llega en el minuto 17 en un centro intrascendente por parte otra de Strava. Así la Florida iba acumulando situaciones de gol. Hubo un centro que vino en el área, ahí le pega Dal Sotto el centro. Tac, mano. Qué infantil. Pero mano. Qué infantil. Qué infantil mano el número 2, Martín Monzón. Y fíjate que... ahí está. Un manotazo a la pelota, pero muy clarita, que, o sea, no quedaban dudas de... No había que recurrir al VAR. No, nada, acá no hubo VAR que valga, ¿no es cierto? Le pegó bien Bermani abajo, al palo derecho de Strava, convirtiéndose en el 1-0 para la gente de la colonia de la Florida. Ahí está el 1-0, vemos el gol de la Florida, 1-0, justificaba el 1-0, había sido el que había tenido las mejores situaciones de gol. Y a partir de ese 1-0 siguió atacando, pero hay una jugada puntual a los 20 minutos, un cabezazo de Sosa donde ya lo vi el otro día al arquero de la Florida en Villa del Rosario, donde ahí vemos otra vez el rechazo de la gente de San Clemente, un cabezazo al área, le va a pegar abajo y creo que, a ver, esta otra jugada de gol, Strava nuevamente, donde fue... Siempre acumulando situaciones de gol, la Florida, acá viene la jugada, me parece. Fíjense la tajada del arquero de la Florida, cabezazo de Sosa. Muy bien. Perfecto, Ojeda. De esas tuvo varias el otro domingo también en Villa del Rosario. Cabezazo de Sosa, solo en el área chica. Muy bien, Cristian Ojeda, fue lo más peligroso de San Clemente en el primer tiempo. La Florida seguía teniendo situaciones de gol. Se fue fracturado un jugador de... Fracturado. En el quinto metatarsiano, algo así me dicen. Walter Ponce. Ah, Ponce. San Clemente. Ajá, puede ser. Salió muy dolorido el número 4, Ponce, exactamente. Ingresó en su lugar José Borgo, sí, ¿verdad? Salió muy, muy dolorido. Tuvieron que acompañarlo sin el botín puesto. ¿Cómo se durmió ahí la gente de sí, San Clemente? Traba de nuevo. Como te digo, mira esta también, otra situación de gol donde justificaba el 1-0 la Florida claramente. Acá hay una para San Clemente, se va Sosa, pero nada, hasta ahí llegaba San Clemente. Lo no, muy bien. Excepto la de Sosa, el cabezazo que sacó muy bien Ojeda, no tuvo otra situación. La Florida seguía jugando el área bien ahí, el número 10. Qué buen toque de bueno, evolución. Bueno, otra vez Strava. Por eso digo que el 1-0 era muy merecido para la Florida en el primer tiempo. Así se iba el primer tiempo, ¿no es cierto? Que el segundo gol de la Florida llega recién en el segundo tiempo a través de Lorenzato. Acá hay un centro, un cabezazo, un tiro al arco, nada. O sea, esto era San Clemente improductivo en la delantera, ¿no es cierto? Se iba poco claro. Poco claro, totalmente, sí. Otra más, otra vez Strava. Bien Strava. Teníamos ya 3, 4, 5 situaciones de gol para la Florida donde justificaba... Y me parece que si se iba con un 2-0 en el primer tiempo también hubiese sido justo porque fue el que mejor llevó la situación. ¿Molesta a la gente de San Clemente? ¿Molesta? Digo. No, por lo que... Bueno, uno está trabajando concentrado en la transmisión. La gente de San Clemente, la tribuna estaba en el lado opuesto a donde estábamos nosotros. Donde estaba el banco de suplentes de San Clemente no había gente de San Clemente detrás. O sea que nosotros no escuchábamos otra vez Strava. Eso era el minuto de juego. O sea... ¿Cuántas fuimos sumando ya? 3, 4, 5 para la Florida. Entonces justificaba plenamente, ¿no es cierto?, el resultado de la Florida. Acá se va, a ver, me parece que era Percara, sí, que le pegó al arco, Strava en una muy buena tarde sacando dos o tres situaciones de gol. El segundo gol de la Florida se produce en el minuto 25 a través de Raúl Ariel Lorenzato, luego de un centro que viene en una jugada por izquierda.
Acá vemos la Florida que viene atacando. Romero imparable. Romero imparable, sí. Pero me gustó mucho la tarea de Ian Dal Soto. Sí. Jugó de número 5 Dal Soto. Mirá esta. Acá le erró la pelota. Le otra quedó más. Siempre mal. Sí, le quedó mal. Recién había ingresado. Mirá. Recién había ingresado. Ahí, Soto. Ahí, ahí. Sí, sí, sí. Como que le quedó mal para pegarle derecha donde iba a definir. Ahí va Soto, el número 10. En este caso, Sandro, que le pega un centro. La pelota se eleva, cae en el área de San Clemente y sale rechazada. Ahí otra vez. Ahí viene un centro de Percara. A ver si es esta la jugada del segundo. Creo que sí, que la jugada del segundo gol. Que viene para Lorenzato y la concreta. Raúl Ariel Lorenzato pone el 2-0. Ahí ya estábamos en 25 minutos del segundo tiempo. La vemos de nuevo. Lorenzato en el borde del área. Oportuno en el área chica. Siempre Lorenzato. Siempre está ahí Raúl Ariel para empujarla a poner el 2-0. Luego al minuto 30, en una jugada esporádica de San Clemente, descuenta Garcilaso, que había ingresado. Pero si sumamos lo que vimos hasta ahora, no menos de 4, 5, 6 situaciones de gol, todas para la Florida. Fue esporádico el ataque de San Clemente, descontando en una jugada. Ahí está el gol. Sí, vemos el gol, una linda definición que entra por el ángulo izquierdo de Ojeda, que nada pudo hacer. Y a partir de ahora quiero ver lo que viene. Este es el gol, lícito, cobrado, sí. 2-1. Pero la próxima jugada inmediata de lo que viene de acá es lo que me queda la gran duda. Polémica. Pero muy polémica, al cual yo dije que era el 2-2 para San Clemente. Sin merecimientos, sin merecimientos. Pero que para mí este gol es válido y quiero verlo de nuevo porque me quedó enormes dudas después de esta jugada. Viene el rechazo. La pelota ahí va hacia el área. Ahí. Fíjense. A ver, ¿dónde está Sosa? Fíjense el último hombre de la Florida. Para mí lo habilita. A mí me quedó enormes dudas. Fue ahí. Rápida la jugada. Ahí sale el pase. Sosa está acá. Sí, ahí. El que se empieza a mover. El que se empieza a mover. Pero hay uno de la Florida, sí, más atrás que sí, lo habilita. Sí, un poquito. Sí. Muy fina. Y para mí no era offside. Fue el golpe de vista mío nada más desde arriba. Donde en línea está parado. Sí, fue el que marca. En la línea. Sí, fue el que marca el offside. En Brambilla. Este caso, Gustavo Brambilla, que fue muy finita. Era el 2-2 en un minuto, ¿eh? Sí. Sin merecerlo, sin merecerlo. Pero que el gol para mí era lícito, era lícita. Una cosa no quita la otra, ¿no es cierto? No, totalmente, sí. Sí. Y bueno, así siguió el partido. No hubo muchas protestas, se cobró el offside. Simplemente lo aceptó. Algunos no tanto. Algunos no tanto, sí. Para mí el gol era válido. Sí. O sea, no justificaba el 2-2, no lo justificaba. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. El gol era válido. Ahí siguió atacando la Florida, tuvo alguna jugada San Clemente donde arrimó, donde emparejó un poquito el trámite del partido. Acá viene un tiro al arco que Ojeda la saca por abajo a un rincón. Bien Ojeda de nuevo, lo vi 2 o 3 veces este año en la Florida, cada vez me convence más Ojeda. No, Ojeda. La Florida encontró. Cuando estaba en Deportivo Unido, en San José Obrero creo que estuvo. Sí, ahora en la Florida. Tuvo 2 o 3 arqueros en los últimos años. Estuvo también, sí. ¿No? Pero muy bien. El arquero lo encontró Ojeda. Acá hay una jugada que sale, donde estaba marcando offside. Y el gol llega en el minuto 39 por medio de Juan Romero para la Florida. Sigue acumulando situaciones de gol la Florida. Fue un justo ganador. Pero ese gol emparejaba las cosas y ponía el partido 2-2. San Clemente en el segundo tiempo se fue un poquito más arriba. Acá, ¿no? Viene el gol de Romero. A ver, la habilitación para el número 7, sí. Bueno. Se va Romero, una definición por abajo. Nada puede hacer. Estrada pone el 3-1, que a la postre fue el resultado final del partido. Justo ganador la Florida, justo ganador la Florida. ¿Hubiese sido lícito el gol de San Clemente? También hubiese sido lícito que hubiese puesto el 2-2, que en ese momento estábamos en 31 minutos del segundo tiempo. Quedaba mucho todavía. Acá viene el número 2 que pone para afuera. La pelota sigue, ya no quedaba tiempo para nada. Estábamos en 39 minutos del segundo tiempo, donde fue el 3-1. Acá viene una jugada que marcan un full sobre el arquero Ojeda, queda lesionado, se estuvo parado ahí el partido 12 o 3 minutos. No quedaba mucho más para ver. A ver.
si fue full el arquero o no. A ver. ¿Carga el arquero? Y sí. yo no veo full. La verdad no veo full. Salta Sosa y no toca. Si por favor, Nicola, ¿podemos ver de nuevo? Es otra de las dudas que me queda. Que para mí no fue full el arquero, porque Sosa salta limpio, lícitamente. La pelota queda boyando, que la empujan al área. Tampoco hubiese cambiado el resultado porque estábamos 3-1. A ver, ahí va a venir el centro. La pelota. A ver, Sosa salta. ¿El arquero? El arquero. No. Sosa salta lícitamente. Lícita. Para mí es lícitamente. Sí. Es otro gol que fue anulado para San Clemente. Pero lo que más me queda a mí fue el 2-2. Que para mí claro, porque era el resultado claro, que podía ser. Este gol iban 48 ya del segundo tiempo, se ponían 3-2, no cambiaba el resultado del partido, pero el 2-2 sí cambiaba porque estábamos en 31 minutos del segundo tiempo. Hemos pasado una tarde linda en la Florida, buena cantidad de gente. Las decisiones que tuvo que tomar Verón fueron perfectas. ¿Por qué? Porque en el supuesto empate. Más o menos alguna. No, porque en el supuesto empate. A ver. De San Clemente, la decisión la toma el juez de línea al marcarle el offside. Uh-huh. ¿Sí? ¿Sí? Que Verón corrobora cobrándola, sí. Donde uh-huh. Está bien que lo cobre Verón. Sí. En la última jugada es marcada por el juez de línea también que hay un full. ¿La falta? La falta. Estaba de frente, Verón. Estaba de frente, pero la marca, el full se lo cobra el juez de línea levantando la bandera. Fueron decisiones que, a ver, finalmente la tuvimos que ver 4 o 5 veces para ver que no era offside de Sosa en el supuesto empate de San Clemente. Otros errores no le vimos, las tarjetas amarillas que pusieron fueron marcadas muy bien, donde hubo 2 o 3 que se tiraron en el área y como corresponde, porque no engañar al árbitro, le puso amarilla a Verón. Fueron decisiones perfectas de Arnaldo Verón, que las comparto porque fueron justas. Nos queda la duda en el supuesto empate de San Clemente que no era offside y en esta última jugada donde no cambiaba el resultado del partido. Ayer nos fuimos a la cancha de Conquistadores con Ariel González para las cámaras de Canal 4. Jugaban el Clásico del Oeste, Conquistadores inauguraba piso nuevo, resembrado, trabajado a cero prácticamente, más de 100 camionadas de tierra colocaron en el piso de los Conquistadores y ahí veíamos el calentamiento precompetitivo del equipo del Oeste, del equipo de Conquistadores que ayer estrenó indumentaria también, que ahora la van a ver. Mucho frío en los Conquistadores, ahí lo vemos al eterno goleador del Oeste, a Javier Pucheta, que es el arquero que tiene este año como titular, ahí está el equipo de Frontera de San Jaime, su público también encamperadísimo todo el mundo porque hacía mucho frío. Javier Pucheta, Alejandro Pucheta, Lázaro Luis Zárate, Martín Gómez, Franco Pucheta, Sergio Gómez, Patricio Cardoso, Walter Soto, Alcides Blanco, Waldo Campo y Agustín Blanco, los del equipo de los Conquistadores. Miren, ahí está el piso, imágenes de Ariel, que algo por ahí le falta, ahí no creció, no sé por qué crece de esa manera. Fíjate que tiene dos colores diferentes, parece. Sí, pero se va a emparejar. Se va a emparejar eso, tal vez le faltaba un poquito esperarlo. Ahí entra Frontera con Nicolás Fruto, fundamental en el segundo tiempo, Ángel García, Jaime González, el profesor Fede Benítez, Maximiliano Núñez, buen jugador este 5, Ramón Vidal, como siempre bien, Cristian Cayetá, Maximiliano Lavanini, Agustín Pintorelli, Lucas y Roque Ojeda, los hermanos, 18 y Lucas tiene 16 años. 16. Dicho sea de paso, felicitamos al sub-14 de San Jaime y sub-16. Subcampeón a nivel departamental y campeón en sub-16 en los Juegos Evita, que va a representar al departamento a nivel provincial. Comenzaba el partido, un partido muy trabado, muy enredado, de poco fútbol. Claro, era el clásico, los dos no vienen bien, querían ganar el partido los dos. De hecho, iban a buscar esto y, bueno, por ahí no generaban tanto fútbol, que es lo que por ahí uno pretendía. Alcides Blanco se hacía un poco el conductor, como lo ven ahí, del equipo de Conquistadores, pero uno lo quiere más de 9, Alcides, que alguien le arrime la pelota. Exacto.
El equipo de Frontera, lo que vi en el equipo de Frontera, un equipo muy joven, de muy corta edad, chicos que no tienen madurez en algunos casos para sostener resultados, y ayer eso se notó, porque en el segundo tiempo le cedieron mucho terreno, se pararon de contra, no le salían las contras y lo dejaron venir a Conquistadores y no supieron sacarlo. Pero vi cosas interesantes que hay que ver si el equipo de Frontera las va a poder retener. Los chicos cuando tienen 16, 17 años, uno no sabe si no se van a ir de la localidad en algún momento. Es un clásico problema a veces de equipos así. Claro. Sí, exacto. En este caso, mirá lo que se pierde Agustín Blanco. Agustín creyó que iban a cobrar falta o algo de eso porque no fue tan decidido a definir. Eso era lo más claro. Esto es un resumen. Ahí anda el número 5. Miren esta. Tac, penal. Penal. La engancha muy bien. Darío González fue el árbitro del partido. Bien cobrado la penal, ¿no? Sí, en este caso sí. ¿Estuvo con el amigo Roque Bravo? No. ¿No? No, Bravo estaba en la cancha de Ferro. Ahí está, penal. Y lo va a cambiar. Ahí recibió una paralítica que lo tuvo a mal traer el resto del partido el chico Agustín Pintorelli. Casaca número 9, viene la orden del árbitro. Bien ejecutado Pucheta, divina. Sobre todo porque es largo, Pucheta es alto. Y fue a ese lugar, bien bueno, ejecutado no llega. Por Agustín Pintorelli. Ahí está, no llega y se convierte en el primer gol. Ahí se pone 1-0 el partido. La gente de los Conquistadores lo buscaba de esta manera. Por ahí no con tanto fútbol asociado llegando a la zona de definición, pero ahí se repite otra jugada con Patricio Cardoso, cambian el ejecutante, pero la modalidad es más o menos la misma. Puñetazo de Nico Fruto, otro de los chicos jóvenes que tiene Frontera. Para el otro lado es, ahí está, la pelota que pasa cerca, pero por las dudas Frutos iba sobre su palo izquierdo. Ahí andaba Frontera buscando, miren, el número 9, media vuelta en este caso de Agustín Pintorelli a las manos de Pucheta. Tiro de esquina para San Jaime, que buscaba un poco más, pero tan alto como es, alta, y pelota fácil para el arquero Pucheta. Javier, que ponía el equipo arriba, que lo hacía ir a buscar el cabezazo, pero restaba a la gente de San Jaime. Se daban una mano, bajaban un poco los carrileros, digamos, en ese caso Lavanini, para ayudar en defensa. Cayetá siempre en el medio, tratando de hacer pesar la experiencia a la hora de mover el cuerpo, de posicionar y demás. Buena de Frutos, 1-0, estaba arriba Frontera, lo buscaba, viste que Conquistadores no llega a la zona de definición, sí, sino más bien de afuera, merodeando el área, digamos. Por momento el partido no era bueno, esta jugada es buena, la baja muy bien, casaca número 10, Lucas Ojeda, 16 años, tiene este chico. El Bebote Ojeda, parecido al Flaco García, y convierte un muy buen gol para el equipo de Frontera. Miren cómo la baja. Sí, fíjate la frialdad que tuvo para ponerla. Sí, pero claro. ¿Sabes por qué no me anoto con este? Porque el tercero es mucho mejor que este. A mí me gustó este. Este es buen gol, es sí, buen pero gol. Bueno, anotate si querés por la. Te lo presto si querés. Bueno, 2-0 ganaba el clásico, la gente de San Jaime estaban como locos. Y los de Conquistadores querían descontar mínimamente, primer tiempo. La tarde era fría, pero dentro del campo de juego, ahí está, mira Ojeda, el pibe, 16 años te dije. 16. Ahí la toma el número 10, su hermano, pone pelota en profundidad. Y 7-9 el gol de la fecha, hermano. Sí, este es mejor. 7-9 el gol de la fecha. Gol. Casaca número 9, Agustín Pintorelli. Lo comparto, ¿eh? Fíjense dónde arranca este gol. Me gusta, me gusta. Mire, ahí, media vuelta. Limpia 2. Una elaboración bárbara. En profundidad. Para Agustín Pintorelli, pica, tum, por arriba. Sí. Ral, lo llevo me para río, San. Me río. El domingo me voy al Trojo. Aníbal, disculpe. De lo que vimos hasta ahora, seguro que es el mejor. El domingo, de lo que vimos. Ahora falta el desastre. Claro, escuchen, por supuesto. Santana no llegó todavía. El domingo tengo que ir al Cross por Sea de San Jaime, lo llevo para allá. Ah, bueno, ahí viene la cosa, no, Aníbal. ¿Por qué es el gol de la fecha este? Hasta ahora lo que vimos, bueno, sí. Acá, 3-0. El equipo de Conquistadores mereció mínimamente descontar
dos o tres situaciones del Pintado Blanco, pero acá se hizo fundamental ese hombre, Frutos. Calle Tapo en una muy buena pelota para Agustín Pintorelli, se le abrió un poquito a Agustín, enganche para acá, tira el centro, le pegó al arco, pasó todo el frente del arco y nadie pudo hacer nada. Iba Conquistadores de esta manera, Alcides el Pintado Blanco, le pegó muy abajo, la tiró arriba. Tuvo dos cabezazos Alcides que no tuvo la fuerza suficiente para ubicar en otro lugar la pelota. Ahí los Conquistadores se trataba de doblegar en esfuerzos y demás. Ahí le pide disculpas, casaca número 10 de frontera al jugador de los... Miren esa, clarísima. Sí, que muy clara. Sí. Y se lo pierde Alcides Blanco para doblar. En esta parte se da una situación donde el jugador Ángel García, casaca número 2 del equipo de frontera, es amonestado con tarjeta amarilla. Y no pasa nada. ¿Buen arbitraje? Sí, pero en esta se equivocó. Y un penal que me pareció, pero no trajo tanta trascendencia porque terminó ganando Frontera, que hubo en el primer tiempo en favor de Frontera. Uh-huh. Le pegan la mano a un jugador de el equipo contrario y no cobró penal. Pero acá, con Ángel García, le sacó dos veces tarjeta amarilla. Ahí es una, no, ahí le saca el jugador de Conquistadores. Pero dos veces le saca tarjeta amarilla. Le reclaman, obviamente, los jugadores de Conquistadores, pero dijo, no, se lo anoté al 6. Se equivoca dos veces, ¿por qué? Porque lo debió echar a García, pero después le pone una amarilla al 6 que no tiene nada que ver. Sacó mal ahí el arquero. Ahí sacó mal, ahí está el 2. Ahí lo toma el 2 y ahí es amarilla. Eso es amonestación. Eso es amarilla, ahí está bien. Perfecto. ¿Y después, estaba amonestado? No, en todavía falta. Correcto. Claro, ahí está amonestado. Ahí está amonestado el 2. Sí, pero después le saca otra amarilla. Claro. Y no lo expulsa. Bien otra vez Nico Frutos. Les dije que el arquero se hizo fundamental en este segundo tiempo. Ahí los Conquistadores lo buscaban, digamos, medio como a la carga barraca, digamos. Pero, 3-0, ¿no? Pero no lograba salir el equipo de Frontera. Ahí está otra vez Frutos. Carlos, un triunfazo de Frontera. Y es el primer triunfo del campeonato. Sí. Y el clásico, alguien me dijo, hacía 8 años que no lo ganaban. Claro. Ahí fue fuerte abajo el jugador de Frontera y pide el cambio. Este jugador hace poco tiempo que volvió a entrenar, me han dicho, tiene también un pibe muy joven. Pero buen criterioso el número 5 para jugar, Maximiliano Núñez. Sigue intentando el equipo de los Conquistadores, pelotazo, ya era poco claro, digamos, pero había que ir a buscar, como sea, la posibilidad de descontar. Ahí sigue dándose el equipo de los Conquistadores, lo ponen a Vera, miren cómo salió. Y ahí, casaca número 2, veamos la jugada, es el 2 el que comete la falsa. Amarilla, tenía la amarilla frente al arco, o sea que era roja. Totalmente, Darío González dijo, ahí lo llama en línea y le dice. La amonestación en el primer tiempo era para el 2. No, en el segundo tiempo, perdón. Eran las 2. Sí. Quedó esta se equivoca González, le dice, no, le apuse al 6. Entonces quedó, miren otra vez, y ahí el pintado no tenía tanta fuerza como para empujarla. Entonces se equivoca dos veces, porque no expulsó aquí, y si realmente, como dijo, le puso al 6, lo amonestó indebidamente al número 6. La amonestación fue para el número 2, fue muy claro. Sí. Lo que sí debemos decir que en esta, la gente de Frontera en esta oportunidad ligó, porque por lo menos, y acá, bueno, acá no pasa nada. No. Y buscaba Conquistadores de esta manera, pelota por arriba, cabezazo, no era tan claro. Bollaba el balón bien. Y en esa, muy bien otra vez, Nicolás Frutos. Lo terminan convirtiendo en figura Frutos seguro. Por estas actuaciones del segundo tiempo. Sí. Pero no hay un jugador que, pueda decir... A ver, Frontera tuvo sus Frutos. No es un jugador que uno pueda decir... En Conquistadores fue la estrella. Frontera tuvo Frutos en Nicolás Frutos, el jugador que lleva casaca número 1, el arquero. Termina el partido, lo festejan de esta manera porque, repito, son los primeros 3 puntos. Era el clásico, el partido que todos lo querían ganar. Y gente de San Jaime me dijo que hace 8 años creen que no ganaban un clásico y más de visitante. A esto sumale lo que decíamos del sub-16, tanto
el sub-16 como sub-14, que jugaron los Evita, el sub-16 que va a representar al departamento, el sub-14 que fue subcampeón, y jugadores como Lucas Ojeda, que integra el sub-16, juegan en primera y muestran a algunos chicos que no le pesa la casaca de primera división en Frontera de San Jaime, que recibe a Santa Ana el próximo domingo, equipo que según el señor que tengo a mi derecha, Ramón Aníbal, hizo el gol de la fecha. Vamos a verlo. Yo lo voy a pelear con el de Agustín. Hasta ahora yo elijo el segundo gol. ¿Hasta ahora? Hasta ahora usted se queda... No, el de Pintorelli fue muy bonito gol. Bueno, hasta ahora vemos el de Ojeda también, pero el de Pintorelli gana. Ahí está el equipo de Mocoretá, que hace su visita en el 30 de septiembre. Vos sabés que una cancha, me decía la gente de Santa Ana, que el frío le hizo ese... Y sí, las heladas, ¿no? Sí, sí. Bueno, Mocoretá con Axel Tizoco, Facundo Ábalos, Sergio Ruiz Díaz, Lucas Loce, Víctor Fuseneco, Hernán Leguiza, Carlos Ceroleni, Juan Galeano, José Ledez, Mariel Gómez y Enrique Marker. Santa Ana, con Jeremía González, Marco Jiménez, Emiliano Vázquez, Enzo Dagani, Oscar Drevas, Emanuel Gamarra, Alexander Lencina, Kevin Irizaga, Gabriel Toller, Facundo Lobato y Mauricio Lobato. Comenzaba el partido, estuvo Juan Vera. Y la verdad que en el primer tiempo fue mucho más el equipo de Santa Ana, pero claro, lo decíamos en la transmisión, 1-0, y llegué 1-0. Tuvo muchísimas posibilidades de gol el equipo de Santa Ana, que fue mejor. Creo que contabilicé 4 o 5 jugadas de gol por parte del equipo de Santa Ana y tan solo una del equipo de Mocoretá. Muy pobre en el primer tiempo de Mocoretá. Y Santa Ana, a los 10 minutos, se va a poner en ventaja con un golcito, gol. Dijiste vos. Sí, que va a clavar. ¡Qué bueno! Carlitos, nos rendimos. Vamos a ver, nos rendimos. Yo no me rindo. Uy, qué bonito. Acá su compañero me dice, a ver, ¿quién fue el autor de ese pedazo? Facundo de gol? Lobato, el 10 a los 10. Y un gol de 10. No está muerto, qué terrible. ¿Cómo? No, perdón. Vamos de vuelta, ¿cómo es? A los 10, el 10 y un gol de 10. ¡Ay, Aníbal! No, pero a ver. Fue un gol. Muchacho, no está muerto quien pelea. No, claro. No, pero me parece que la factura de este gol. Yo no me rindo. Yo peleo con mi gol de Agustín Pintorelli. No, bien, está bien, Carlos. Porque fue un bonito gol. Pero este gol me parece que. Un golazo fue. Sí, muy bonito. Pero aparte no la dejó picar, el pibe le pegó. No, bien. Es el sueño de todo. ¿Alguna vez jugó al fútbol? Cuando la agarras de aire. Fíjate que el arquero ni se movió. Cuando jugabas de 4 allá en tu barrio. ¿Te acordás? Que yo te iba a cubrir en el fútbol de veteranos. Claro, es el sueño, la agarró bien y la clavó en el ángulo, ¿no? Muy bueno. Nada que hacer Axel Tizoco. Mirá, el primer tiempo, muchísimas llegadas de Santana, que la verdad que se fue con mucha bronca Santana. Y las polémicas van a venir en el segundo tiempo. ¿Qué tal el negro Monzón? Bueno, tuvo, para mí, se equivocó con ¿Ternó buenas tiempo. Y malas? Claro. Vamos a ver, es un equipo muy rápido el equipo de Santana, mirá. Muchas ocasiones tiene el equipo Santana, muchas desperdiciadas. Fíjate, llega Santana, pero claro, ganaba 1-0. Mejor el mediocampo, muy ligero. Mocoretá como que lo esperaba. Mirá, otro gol que se pierde. Mirá, fíjate. Clarísimo. Clarísima situación de gol. 1, 2, 3, 4 jugadas de gol clarita. Pero aparte con toques en el área, muy bien. Este sí era gol. Y creo que era un muy buen gol. Una buena jugada, digamos, colectiva. Mirá, hacemos un ping-pong, Carlitos y Miribiri. Sí. Fue muchísimo más el equipo. Lo que pasa es que 1-0, nada más, con ese pedazo de gol de Facundo Lobato. Ahí otra vez. Y Mocoretá, por lo que vimos, llegó una vez. Ahora, qué complot que hay contra usted, Rossi, acá. ¿Por qué se no? Se vinieron todos los de Controla. Pero mirá, otra vez. Déjelo que vengan. Mirá, otra vez. Yo peleo con mi gol. Sí, no, está bien. Agustín. Y en el segundo tiempo... Ahora tengo que decir, creo que te llevan. Ahí imagen del segundo tiempo. Sí. Donde otro. Juan Vera. Donde la polémica otra vez sigue atacando a Santana. Vos ahí tenés un plus. Juan Vera es de filmar goles de la fecha. Sí. Está como. Me dijo, tenemos el gol de la fecha, diga. Está como bendecido el muchacho. Sí. Voy a tener que entrar a investigar cuándo me va a tocar a mí la fecha.
Hable con los jugadores, ¿viste? Sí, sí, sí. Bueno, otra vez, la misma tónica. Mirá, Axel Tissoko salva. Fue mucho más el equipo Santana. Bien, por eso te digo, se va a ir con mucha bronca. ¿Por qué? Porque a los 27 minutos se va a dar una situación que para mí fue una clara expulsión. El arquero se lo lleva puesto a Toller. Ya vamos a ver las imágenes. Bueno, ahí le está pasando algo a Santana, me decían, que se empieza a desinflar. Empieza con todo y se empieza a decir, mira ahí, lo engancha. Sí, eso falta. Pero es amarilla. ¿Es amarilla? Sí, porque, bueno, ¿sabés por qué? Porque vos, fíjate, que va corriendo uno por atrás. Ajá. Fíjate, ahí está. No es último hombre, está no. bien. No es bien, ley de último recurso, digamos, para que... Era para amarilla. Eso para... ¿Fue amonestado? Eso es roja, ¿eh? Fue... Eso es roja. Con amarilla, nada más. Amarilla. Que no está mal, ¿eh? No está mal, pero para mí era expulsión. Pero bueno, decidió José Luis Monzón. Yo esa creo fue que, yo polémica. Creo que, a mí me parece que está bien. Me parece, en una de esas me equivoco. Después, cuando faltaba nada, va a haber una a favor de Mocoretá, un penal. Bueno, ahí queda lesionado. El que pegó mucho, que se va expulsado, fue José Ledesma. ¿De qué jugó José Ledesma? De número 9. Y insisten con Ledesma de número 9. Uh-huh. Pegó demasiado para mi gusto. Toda la vida jugó de 9. Fue campeón en la Copa Entre Ríos jugando de 6, a los que gritan allá en el control. Claro. Y juega bien de 6. De 9, tal vez está en una etapa como jugador fíjate que ya... No está para jugar de ese puesto. ¿Y acá? Esta es muy buena. ¿Acá? ¿Pero qué pasó ahí? No cobró nada. Piecito arriba. A ver, pero eso a fue ver. Penal. Para mí fue penal. Ay, que hubo un piecito arriba ahí. A ver, veámoslo. En la cancha, la verdad, ahora que veo la... Mirá. Track. ¿Penal es eso? No cobró. No porque cobró. Fue directamente a jugar al hombre. No tuvo intención de jugar a la pelota. Arriba, es penal. Es full. Sí. Ahí faltaba, Carlitos, nada para que termine el partido. Nada. No, pero eso es penal y, es full, y un sí. cartón bastante cobrado. Es full. Penalazo sí, eso. Penal, bueno, sí. Sin cobrar. Seguía el partido. Adicionó 4 o 5 minutos más porque hubo jugadores lesionados. Tuvo de todo el amigo hubo José todo. Luis. Y va a venir, ¿quién va a ser el protagonista? El tiro libre, final, el tiro del final. Le salió Axel Tissoko y fíjate lo que pasa. El teque. Uh-huh. Axel, que debía ser expulsado, a mi manera de ver, cabecea, gol. Uy, pero y ¿cómo terminó le gana el partido? A la defensa ahí en con uno menos, Mocoretá. Con uno menos, exactamente, que no lo dije. Tenías razón, Carlitos. Claro, vale el festejo, ¿no? Por el contexto del partido. Lo empata cuando no quedaba nada. Claro. Parece en Alemania cómo festejan esos muchachos. Sí, no, pero el contexto del partido a veces amerita, digamos, sí. hay empates fíjate y hay empates. Claro, fíjate la pelota que pone el arquero. Claro. No, pero aparte, qué bien que salte y le gana. Bien. Y el arquero salió a nada. Sí, sí. ¿Cuál fue el autor del gol? Hernán Leguiza. Y ahí termina, fíjate. Una bronca tenían los de Santana porque van 3 partidos, si mal no recuerdo, que me dijeron, que se le escapa el triunfo. Con tiro, después con otro equipo más. Y a veces son momentos. Son momentos que a veces las situaciones juegan a tu favor, que a veces el factor suerte juega, qué sé yo, sí. Son cosas. Pero se fue con mucha bronca porque era un partido que lo tenía. Sí, está bien, está bien, pero son cosas que a veces pasan, Aníbal. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, así que vos creés tener el gol de la fecha. Yo creo que sí. Bueno, ¿se va para San Jaime o se va para Santa Ana el regalo de Planeta Sport? Lo vamos a saber seguramente después de la pausa. Nos esperan 2 minutos y a la vuelta vemos estadísticas, algún resumen y el gol de la fecha. Amor, no vayas a pensar que hay otro en mi vida.
sido olvidarme y el mío quizás quererte. Pero como adiós, un adiós de ahí me voy cantando bajito con mi vida otros lazos que me hagan sentir bonito. Ya no volveré, pero sé que tú te arrepentirás. Y las palmas arriba porque el sabor lo trae papá. Obvio que no. Yo no hice caso, no creía y a otros amores me entregué. Pude andar lejos de ti, pero no aprendí a olvidarte. ¡Oh! Y dice Gracias por esperarnos este ratito, por algún problema técnico que tuvimos, no pudimos poner al aire la tanda y vamos a, que lo sumamos a Norberto Aníbal Perdomo, que nos va a contar alguna cuestión del fin de semana también, a comentarles que vamos a tener las estadísticas y el gol de la fecha solamente, no el resumen de goles. Norbert, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Realmente muy bien. ¿Cómo anda? Bien. ¿Resultado bien, para bien. Mañana? Y ahora hay que... Dice que empezamos recién, según San Paolo. Bueno, así que, ¿resultado para mañana? No, para mí siempre el 3-1 es mi resultado. ¿En favor o en contra? A favor. Ah. Esperemos que aparezca. ¿Biribiri? Bueno, yo le digo al de Norbert, pero al revés. Yo soy... Sí. No, por eso yo no mi resultado siempre... que yo soy uno de los que nunca me gustó jugarme con un resultado de partido, no. Pero no apareció ninguna selección todavía. ¿Cómo? No aparecieron ninguna selección todavía. Es verdad. De las candidatas ninguna apareció. Es verdad. Bueno, está. Es más, el primer por lo técnico menos, argentino. No, está bien. El hasta primer el técnico argentino ganó hoy y quedaron afuera. Sí. Qué cosa, ¿no? Bien. Bueno. Y Pekerman que ganó. Ah, Pekerman apareció ayer 3-0 ayer. Sí, señor. Exactamente. Partidazo de Colombia. Bueno, hablando de fútbol, digamos que la Copa Entre Ríos, victoria Sarmiento en Concordia, le ganó 1-0 Atlético Feliciano. Sí. Esto tiene que ver con donde está Vélez Sarsfield, que quedó libre. Y la próxima será el partido entre
Sarmiento y Vélez Sarmiento. Le da la posibilidad de ganando, Vélez, quedar en la misma cantidad de puntos. En el Héctor Bengoa, exactamente. ¿Cuándo y se juega la próxima fecha? El 23 de julio. 23 de julio. En lo que respecta a la Copa, al Sub-15, sí, la victoria de Chajarí 2-0 a Federación, y de esta manera comparte la posición Federación y Concordia, Chajarí Concordia con 3 puntos, Federación sin puntos. El próximo sábado estarán jugando en Concordia, la selección de Concordia, enfrentando a Federación, y posteriormente queda libre Chajarí, y posteriormente nuevamente Concordia de local ante Chajarí. Muy bien. Vamos a lo que pasó entonces en la fecha número 10. ¿Cuántos goles? 15. Bajamos. Bajamos, sí, se bajó 3 goles respecto, pero se mantiene la tabla de 2, al menos, ¿no? En el Estadio Virgen de Lourdes, 1 de mayo y Tiro Federal, donde había promesa de goles, pero quedó allí nomás, todo frío, 0-0. A la Vera del Lago, en el 30 de septiembre, empataron 1-1 Santa Ana y Mocoretá. Facundo Lobato para Santa Ana, Hernán Leguiza para Mocoretá. El Clásico del Oeste, primeros 3 puntos, primera victoria del equipo visitante, Frontera sobre los Conquistadores, 3-0. Agustín Esteban Pintorelli en 2 oportunidades, una de ellas de penal, y Lucas Ojeda para Frontera. ¿Recordás cuánto hace que no ganaba el Clásico Frontera? No tengo. No, me hablaron de 8 años. Bueno. El San José Obrero, por su parte, en otro partido más importante, uno que era invicto, el otro que había caído una semana atrás, había dejado su invicto, pero los dos eran líderes de la tabla general, se encontraron en cancha de San José Obrero, en el Roque Palauro, victoria visitante. Independiente le ganó a San José Obrero 2-1. Para San José Obrero, Carlos García, para Independiente, Miguel Méndez y Mariano Perini, dos jóvenes, valores de la cantera de Independiente, ¿no? La Florida, por su parte, en su estadio le ganó 3-1 a San Clemente, Alexander Bermani de penal, Raúl Ariel Lorenzato y Juan Romero para la Florida, Alejandro Garcilaso el descuento para San Clemente. Y finalmente, el otro partido importante, uno de los clásicos chajarienses, Ferrocarril le ganó a Santa Rosa 2-1, Fabián Morel y Carlos Fioravanti para Ferrocarril, y para Santa Rosa, Lucas Dalarda de penal, quedó libre Vélez Arfield. Las posiciones en la zona A, tras 10 fechas, la encabeza San José Obrero con 20, Ferrocarril así nomás, arrimó bastante, ¿no? 18 está segundo, San Clemente 14 y 1 de mayo queda con 13. Zona B, Independiente 22, Mocoretá 12, Vélez Arfield 6. Zona C, Santa Rosa 12, Tiro Federal 11 y Frontera 3. Y zona D, Santa Ana 15, La Florida 14 y Los Conquistadores 5 puntos. En este momento, 3 de la zona A, San José Obrero, Ferrocarril y San Clemente. Independiente en la zona B, Santa Rosa en la zona C, y Santa Ana y La Florida en la zona D son los equipos que estarían clasificando para cuartos de final, bien digo. Sí, señor. Vamos a la próxima fecha. Tiene estos partidos en el Estadio José Borelli. Santa Rosa recibe a La Florida. En el Jorge Borges San Clemente ante San José Obrero. En la Nueva Caldera, Independiente recibe al Verde Los Conquistadores. En San Jaime, Frontera ante Santa Ana. En su cancha, Mocoretá recibe a Tiro Federal. Y el partido más importante, uno de los clásicos también chajarienses, en el Virgen de Lourdes, 1 de mayo, será local de Vélez Arfield, queda libre Ferrocarril. Vamos a lo que fue Divisional Reserva, la fecha número 10, con estos marcadores finales. Tiro Federal le ganó en el Virgen de Lourdes 2-1 a 1 de mayo. Santa Ana superaba a Mocoretá 2-0, goleaba a Frontera también en reserva 3-0 a los conquistadores en el clásico, 2 empates 0-0, el de San José Obrero e Independiente y la Florida San Clemente, y ganaba Santa Rosa 1-0 a Ferrocarril, quedaba libre Vélez Arfield. Las posiciones de la divisional reserva, la cabeza Independiente con 21 puntos, 1 de mayo y la Florida 18, Santa Rosa y Santa Ana 15, San José Obrero, San Clemente 12, Ferrocarril, Mocoretá 11, Tiro Federal 10, Vélez Arfield y Frontera 8, Los Conquistadores 4. Para la próxima fecha hay 6 jugadores que no van a poder estar, más allá de los expulsados, muy pocos expulsados este domingo, tanto en Divisional Reserva como Primera, pero no van a estar por quinta amarilla. ¿Quiénes? Fabián Morel de Ferrocarril, el hombre joven, el del gol hoy.
Ramón Vidal de Frontera, Lucas Loce de Mocoretá, Luis Flores y Elio Sampedri de Primero de Mayo, uh-huh, y Sergio Leguiza de San José Obrero son los seis jugadores que por cinco amarillas no van a estar presentes. Bueno, como lo decíamos, por un problema técnico no vamos a tener el resumen de los goles, pero sí tenemos el gol de la fecha que Planeta Sport premia en la décima fecha. ¿Y es para quién? ¿San Jaime o Santa Ana? Sí. Se va para Santa Ana, sí, señor. Sí, indudablemente. Rechazo de aire le pega el chico Lobato. No se ven muchos goles. Aplausos así. Para él. Casaca número 10. Ya se lo llevó. Ya se lo llevó, claro. Ya se lo llevó Gamarra. Sí. Ahora el Facu Lobato. Felicitaciones para la gente de San Jaime, también para el chico de Frontera que hizo un muy buen gol y para todos quienes hicieron goles, porque en definitiva, más allá de ser más lindo, menos lindo, sí, es un gusto todos, particular. Por supuesto, exactamente. Sí. Todos pugnan por su equipo y consiguieron lo que buscaban, hacer goles el fin de semana. Y nosotros premiamos a uno de ellos. ¿Algo más, Norbert? Vamos a decir que en caso de ganar, de clasificar mañana a Argentina, lo harán, sí, en el segundo lugar de su zona. Sí. Y por lo tanto, su próximo compromiso sería el día sábado a las 11 de la mañana. 11 de la mañana. Es decir, no afecta al desarrollo del fútbol local. No, tenés razón. Es así. Norberto, gracias. Perfecto. Gracias, Vini. Un gusto. Gracias a los televidentes. Nos vamos a reencontrar, si Dios quiere, el próximo lunes a la hora 20, después de la undécima fecha.